Para contarle la historia, yo me quitaré el sombrero de ese retinto rayado que fue valiente y ligero, la gente con varios nombres. Al sicario conocieron. Antes de hacer el corrido, fui a platicar con don Mario. Allá en San Miguel el Alto, él cuidaba ese caballo, dominando a los mejores en carriles mexicanos. El toque fue allá en Saltillo, después ganó en Zacatecas. Allá en San Miguel el Alto y en el Taste de Agua Prieta decían por todas partes que era el rey de las 300. En Tonalá el 2010 fue la carrera del año, cuando ganó al general el Tatamonto al sicario. La cuarta tuvo que usarla, venía cabrón el contrario. ¡Ahí le va mi compa Pichón! ¡Uy! En ese mismo terreno ganó a la primera dama Tinto, le pintó un blanquito allá en la raya al Antrax de Culiacán. Lo dejó desde las trampas el Bárbaro y Olivares, dos compadres de Agua Prieta. ¡Puertas! El compita Omar Torres es un rico ganadero, tiene
dinero. El compayo si lo apoya nunca lo va a defraudar. Cualquier carrera que juegan por igual van a topar. Ahí le va un saludo al compa Mauricio Torres y al compa Calibre 50 que no se raja, macizo el viejo Pando. Omarillas y Gutiérrez son los dueños del tejón. Cuando así se unió mi carácter, apostaban confiados. Sangre fría son gallos finos al carril arribaron a tapar